Buenas tardes a todos, saludándolos aquí desde mi casa. A lo que vamos, como siempre, este mensaje va para don Pepe Garza y sus programas que tiene. Yo al señor lo estimo y siempre lo ha alabado como un rey, pero ya no. Ya no más, don Pepe, yo sé que va a estar mirando. Yo sé, don Pepe, que lo va a ver. Yo sé, porque siempre se metía a ver mis lives y yo le decía y decía que no, que fue un error o que no sé qué. No lo acepta, pero sí, me mira los videos. Entonces, yo les quiero decir, ayer me mandaron videos y también mi hermano ahorita me enseñó que don Pepe pues estaba hablando ahí mal de uno ya y habíamos hecho un acuerdo, ¿verdad? Habíamos hecho un acuerdo de que él ya no iba a hablar más de mí. Yo le hablé enojado y le paré el alto, le dije que ya no quería que me mencionara y que hablara de mí. Le dije, ¿acaso quiere que le pague? ¿Quiere que le dé una feria acá bajita la mano para que hable bien de mí y me apoye? No, y se enojó. Ahorita acabo de hablar con su hermano, Alex Garza también, y le dije que le dijera a su hermano que bajara sus videos, pues que está hablando mal de mí, diciendo que yo canto naco corridos, naco, o sea, corridos nacos. A lo mejor él no lo dijo, pero es su mismo programa de él, que ni lo voy a mencionar su programa, no ocupo. Entonces, empezaron a tirar ahí, pues, también el señor ahí de Lulentes, un señor que sale ahí, que ahorita se los voy a enseñar ahí en el video, también, que dice que soy su compa. Yo no soy su compa, nada que ver. No quiero nada de esa gente yo, no quiero nada de un Pepe Garza, no quiero trabajar con él, no quiero firmar con él, no quiero acercármele para nada. De por sí ya me habían dicho varios, te va a chupar don Pepe, te va a salir con estas cosas don Pepe, me dijeron varios promotores, no entres con don Pepe, no hagas esto con don Pepe, todos, ¿verdad? Entonces habíamos firmado un contrato con él de un año, de 3 canciones, y ya casi se acabó el año. ¿Y dónde están las canciones? ¿Dónde están? Ya les mandé mensajes. ¿Qué onda? A mí no es mi culpa. Y para que no me salgan con demandas. Ahí no es mi culpa. Entonces, desde que les paré el alto, yo que le dije que ya no hablan de mí, como que se agüitaron y ya no quisieron sacar las canciones. Ya no quisieron sacar las canciones. Pero ahí dice el contrato que tienes que sacar las 3 canciones. ¿Eh? A mí que no me enrollen ahí. Ellos son los que no quisieron. Si no quisieron sacar más rolas, es por algo. Pero ahí estaba el contrato. El culpable no soy yo, porque yo estoy acá sonando con el corrido de alfombra roja. Acá ando pegando yo durísimo. Yo el culpable no fui. Ellos que no le metieron promoción o no sé qué onda, querían que yo le diera promoción a la canción, que súbela, que compártela, que es esto, que súbela a tu canal. Yo no tenía nada que hacer ahí, porque la monetización es para ellos. Que por cierto, era el 20% para mí, que no me ha llegado ni un peso. Nada, no sé, que según llegaba 3 meses, que no sé qué, no me ha llegado nada. ¿Verdad? No sé cuánto me vaya a llegar de eso, no sé si me va a llegar algún día, no sé. Porque también quedaron de darme para los gastos. Para los gastos exactamente, y no me dieron para los gastos. Yo pagué mis hoteles, yo pagué comidas. El día que grabamos el video de la canción de este lado, yo pagué mis hoteles, comidas y todo para los muchachos. Y allí dicen el contrato que me tienen que pagar los gastos. Y no me pagaron nada. Les hablé, les rogué y no me pagaron absolutamente nada. Ok, grabé la primera canción, un corrido que no sacaron con ellos, y lo pagué de mi bolsa yo. Les hice el favor, que yo lo pagara y que después me iban a mandar el pago ellos. Ellos lo tenían que pagar. O sea, el contrato es que ellos iban a pagar todo. Y yo les hice el paro, como amigos. Lo pagué yo. Tardaron casi el año. Como 5 meses para que me llegara el cheque. Para reembolsarme mi dinero para atrás. $1,400. Les anduve ruegue. ¿Cuándo mi dinero? ¿Cuándo mi dinero? ¿Cuándo me va a llegar? No, cálmate. O sea... Y yo no quiero hablar más de don Pepe, pero les voy a enseñar aquí. Les voy a enseñar, mira, ven. Estamos dando nuestro punto de vista ahí. Acerca de José Torres. La neta ya se lo saben, pero. Zapatos de Gucci, pantalón Versace. Ese día que canté esa canción, yo andaba medio ronquillo. Y ponen el peor. El peor. Hoy. Son los nacocorridos. Hoy. ¿Los qué? Fíjate. Nacocorridos. ¿Pero cuáles son? Digo, hoy, a José Torres. Hoy. Hoy, mi compa José Torres. ¿Cuál compa? Yo no soy su compa. O sea, lo peor de todo es que yo pensé que sea perfume Gucci, güey. Y dice perfume Dolce. O sea, hoy. Se refiere Gucci, a la marca. Y el otro. Y el otro vato también ahí criticándome, hablando mal de mí. Y don Pepe también. No sé, no quiero ponerles ahí lo que dice don Pepe y eso ya. Nomás un pedacito ahí para no darles tanto ahí. Entonces, estuvieron diciendo ahí que los nacocorridos, que no sé. Oyes. El corrido está bueno, está pegando, yo que tengo la culpa. Y la morrilla esa, nadie la conoce, nadie, ni yo sé quién es. Y está otro batillo ahí también hablando de mí, tampoco. La gente se los está acabando ahí criticando con todo los comentarios que le están dejando. Entonces yo le quiero decir a un Pepe
que tenga mucho cuidado ahí en lo que está hablando de mí y que acepte la palabra de hombre. Que si es hombre, acepte el trato que hicimos cuando yo hablé con él, que él no iba a hablar de mí y que yo no iba a hablar de él. Pero él rompió la regla, primero. Él rompió la regla y empezaron a hablar, no se aguantó. Según se hace al que no quiere hablar, que Dios lo guarde, que le vaya bien, ahí medio burlándose el Señor. Yo siempre lo he alabado, siempre he dicho que es un rey, siempre he dicho que es un amo, siempre. Pero ahora no. Ahora yo voy a decir que es una persona que le baja el autoestima, le baja la moral, le baja esas ganas de salir adelante a todos los morros, a toda la chavalada, a todas las mujeres, a todos los que van a sus programas. Les dice que no cantan, que no tocan, que no sirves, que no esto. Y ellos con tantas ganas de salir adelante que se van hasta llorando por culpa del señor Pepe Garza. ¿Sí o no? Por culpa del señor Pepe Garza. ¿Quién es Pepe Garza para juzgarlos? ¿Quién es Pepe Garza para decirles que no cantan? ¿A poco don Pepe Garza es cantante? ¿A poco cantas bonito? Nada más porque ha estado ahí entre la trayectoria de la música, que lo único que sabe hacer es sacarles dinero a todos los cantantes, a todos los artistas. Acá bajita la mano, le dan su cheque para que hable bien de ellos. Pero a mí no me interesa, yo sé que con esto que estoy diciendo, va a hablar muchísimo de mí. No van a dejar de mencionar a su padre José Torres, así como lo hay. ¿Por qué? Porque pues es lo que quieren, es lo que quieren. Quieren monetizar a costillas de los famosos. Por eso hablan de todos los artistas en sus programas. Porque no pueden hablar de ellos mismos. No, que soy don Pepe Garza o algo, o soy esto. No pueden hablar de ellos mismos porque si no, no van a tener vistas. Hablan nomás de los famosos, pero está bien, se vale. Pero que hablen hablando cosas positivas. Ahora resulta que ya tienen que hablar tienen que hablar mal cada rato de los artistas. Hablé con su hermano Alex y me dice, es que ese es el programa, güey. Dice, tienes que aguantar, hoy te tocó a ti. Ayer hablaron mal de otro artista, hoy te tocó a ti. ¿Cómo van a estar hablando mal nomás porque se les da la gana? No hay ningún artista que les pare el alto, ¿por qué? Porque tienen miedo que don Pepe Garza los apague, que don Pepe Garza les cierre puertas, que don Pepe Garza hable mal de ellos. ¿Quién es don Pepe Garza? No es Dios, no es un Dios. Si don Pepe sigue, si quiere guerra, pues ahí le vamos a dar. Yo tengo audios, grabé todo lo que platiqué con don Pepe Garza cuando firmamos el contrato, así como lo oyen. Y yo sé que dicen que es delito, que esto y que el otro, no le hace. Yo sabré mis consecuencias. Tengo audios de todo lo que él dice. Yo sé que cuando él los toca en la radio, con todo respeto, bueno, mejor no voy a decir nada de eso, pero le voy a seguir más adelantito. Si don Pepe sigue burlándose de mí, si siguen hablando de mí, criticándome, juzgándome, yo la neta voy a decir lo que nunca he dicho y voy a soltar esos audios. Y se los juro por mi madre, por Dios, que tengo grabado. Entonces también yo no tengo la culpa de que me esté yendo bien, de que el corrido esté pegando y que estemos así fuertes. Si van a hablar bien, si van a hablar de los artistas, pues apóyenlos. Mira, oye, el corrido de José Torres, pues está pegando, ¿cómo ves? No, pues está chido el corrido y todo. Pues que digan lo que es, el corrido está pegando, sea como sea, está pegando. Con burla, con chiste, con broma, como lo que sea, está pegando el corrido. Y muchísimo. Y nos está yendo bien, ¿eh? Quieran o no. Y ustedes ahí burlándose, el señor ese de los lentes, que burlándose aquí de uno. ¿Qué burla si ir? Vivo bien a gusto, vivo mejor que tú, vivo mejor que ustedes. Según me dicen ustedes que soy burla, que soy eso, pero vivo mejor que ustedes, como mejor que ustedes, me va mejor que ustedes, me la paso más feliz que ustedes, porque me va mejor, bendito sea Dios. Y ustedes ahí, andan allí, a ver de quién hablan mal, a ver de quién hacen sus chismes y todo para sacar para comer un peso. La neta, esa es la realidad. Y se las tenía que decir, y estos videos se van a hacer bien virales, para que sepan que don Pepe Garza ha acabado a mucha gente. A mucha gente, a muchos niños que quieren cantar, a muchos que porque el programa es así. No. Él los acaba de una manera fea. Les dice que no cantan, que no tocan, que no hacen esto y eso. Ellos tienen ganas de salir adelante. ¿Por qué no los apoya? ¿Por qué no los saca adelante? Nomás apoya a los que le pagan. ¿Sí o no? A los que le pagan. A todas las bandas que ha hecho famosas. ¿Por qué todos con don Pepe? Nomás le dan una ferecilla y ya habla bien de todos los esos que traen corridos. Como ahí cuando estuvo con Yaritza y todo eso. ¿Cómo quiso defenderla? Que Yaritza, que hasta les hizo hay algo ahí invitándoles comida, frijoles, todo bien planeado allí y con un billetón que le dieron para que la defendiera. ¿Tú crees que no? Pero se lo acabaron ahí. Bueno, yo nomás quiero decirle a un Pepe que yo lo estimaba a un Pepe. Yo siempre lo alabé como un rey. Yo siempre hasta me lincaba.
pero usted rompió esa barrera, rompió esas reglas, y es un señor que debería de tener respeto, pero ya anda ahí con sus cosas. De hecho, él me había dicho que hiciéramos una dinámica, que le prendiéramos ahí lumbre a su ¿cómo se llama? A su estudio, y que le hiciéramos creer a la gente que se iba a quemar y que no sé qué, que para que se hiciera bien virales. Te lo juro que él me lo dijo, y yo no lo hice. Yo no le seguí el juego, porque pues nomás quieren pues dinero y dinero y dinero. Y yo le dije a su hermano hace rato, ¿acaso quiere que le pague para que hable bien de mí? No, y se enojó. Dice, no. Dice, yo contigo no quiero problemas, porque yo quiero trabajar contigo. Le dije, yo también, eres mi amigo, y por eso te hablo a ti, para que le digas a don Pepe que ya deje de estar burlándose de uno. Si va a hablar, que hable, que diga todo lo que quiera, pero no burlarse. Ya las burlas ya es mucho. Y pues si él quiere entrarle por ahí, pues bueno. Todos de mí habla todo el mundo. Yo, ¿en qué me preocupa? Más fama me da y todo, pero yo voy a decir las verdades de don Pepe. Las verdades exactamente. Ya estuvo don Pepe, ya estuvo, ya. Me bloqueó del WhatsApp, me bloqueó del Instagram, y yo también lo bloqueé. Porque le dije que ya no quiero saber nada, que ya no quiero nada con él, ya no quiero trabajar yo, ya no quiero nada. Pero el trato que tenemos, el contrato que tenemos de un año, ellos lo están rompiendo. Ellos no tienen palabra. Porque el contrato quedó que íbamos a sacar canciones, 3 canciones. Y no, ya va, se va a acabar el año y no han sacado nada. ¿Por qué? Porque pues, me les puse al tiro. Que me den para los gastos, que me paguen los gastos. Que paguen los hoteles y las comidas que tienen que pagar. A mí no me van a hacer de ir de embaldes gratis nomás. Y para que toda la monetización y toda la canción sea de ellos. No, a mí páguenme mis hoteles, mi gasolina y todo lo que me tienen que pagar. Si no, ni se metan aquí conmigo. Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Y a mí que no me olvide. Y puro para adelante, ya saben que... La burra no era arisca, la hicieron. Saludos.